Y el Ministerio Público puso a disposición de este juzgado de garantía 6 imputados objeto de controlar la detención que se efectuó el día de ayer por delitos de almacenamiento de material pornográfico infantil y en relación con uno, además se agregó por distribución de material pornográfico infantil en carácter de reiterado. Los 6 imputados que fueron sometido a control de detención, se declaró legal la detención y se formalizó con posterioridad la investigación en contra de estos imputados, referente a 5 de ellos que se formalizó solo por almacenamiento de material pornográfico infantil. Se dictaron medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal, esto es el arraigo nacional, y además la obligación de estampar su firma cada 15 días bajo control de la Policía de Investigaciones de Chile, Departamento de o la Brigada de Delitos Sexuales de dicha policía. En relación con uno de ellos, que se le imputaba almacenamiento de material pornográfico infantil y además distribución en forma reiterada de material pornográfico infantil, se trató su prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de la sociedad. Se fijaron 120 días de investigación para ello.